esta hora usted está en la compañía de Encuentros Cercanos junto a Eduardo Navarrete y Eugenio Cruz. Sigamos disfrutando de Encuentros Cercanos. Hola, hola. Hay un problema de audio hoy día por el asunto del programa. Estamos con Encuentros Cercanos junto a Eduardo Navarrete y Eugenio Cruz. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Ah? ¿Con frío o sin frío? No hace frío. ¿Todo frío? No hace tanto frío. ¿No hace tanto frío? No. Sí, no, si está calentita la noche, pero con el frío no se nota. Ya, claro. Perfecto. Claro. Ahora vamos a adentrarnos inmediatamente porque hay una dificultad acá con el asunto del programa. Así que vamos a meternos inmediatamente en Encuentros Cercanos, como tiene que ser el día miércoles, junto a lo que es el tema que apasiona a las personas, que es lo paranormal, los ovnis. Oye, hubo un reportaje en televisión también de la montaña, idea mía, ¿no? Sí, pues ¿sí? De mi casa, bueno. Sí, ayer la noticia, a las 10:10 de la noche de la noticia comenzó el reportaje a la comunidad, todos le llaman comunidad Claudio Pastén, pero la comunidad, ¿ya?, se llama Eco Explora. Ah, perfecto, ya. Fundada por Claudio Pastén. Fue un reportaje, fíjate, que bastante extenso. Y se repitió hoy en la mañana en el matinal del Mega. Y fíjate que los periodistas que fueron a hacer el reportaje ya estuvieron 2 días, o sea, 2 días con su noche. ¿Ya? Y en la mañana hablaron muy bien de la comunidad. No me digan, sí. Cómo fueron tratados y ellos dan cuenta ahí que no es una secta, porque no lo más importante. Incluso le preguntaban si ahí está algo extraño, le preguntaban, por supuesto. Pero no, dijeron que no, nada de eso hayan visto y que no se considera ningún líder, que solamente lo haya fundado. Y eso es verdad, si él no se mete con nadie, real. Ya. Para que jamás van a andar recorriendo las casas y qué están haciendo. Porque la gente tiene esa... creen que todo esto es secta, exacto, ¿cierto? Exacto. Eso depende del líder. Solamente depende del líder, caso sea una secta o no sea una secta. Bueno, yo creo que va a depender de los que siguen al líder. Sí, bueno. Porque si él quiere ser el jefe de una secta y tiene quienes lo sigan, por supuesto que se transforma en una secta, pero si no hay oferta, no hay demanda. Entonces es como las drogas, ¿me entiendes? Las drogas, si no hay demanda, es una comunidad, no puede haber oferta. Una comunidad. Es una comunidad que todos se fueron a vivir allá pensando en encontrarse con uno mismo, que esa es la idea principal. ¿Ya? Hacer cosas que no se pueden hacer acá por el estrés y todo eso, la contaminación y todas esas cosas que no se pueden hacer acá. Pero no hay nadie grave ya con este asunto de los ovnis ni los fenómenos paranormales, ¿ya? No. Mira, ahí no. Algo. ¿Están llamando a alguien o no? En absoluto. Ahí sí, no, yo lo puse acá el sonido, ya. En absoluto. Allá, y la gente sale igual a trabajar a con Barbalá o a otros lados, ¿me entiendes? Viene a trabajar a Santiago, después vamos para allá, así funciona. Sí. Así funciona, si nadie, no hay ningún ermitaño ya. Ah, no existen los ermitaños. Entonces, para descansar, ¿no? Fíjate que descansar entre comillas, ya se trabaja más que acá. Pero fíjate que el trabajo no te cansa porque no lo haces obligado. Lo haces porque te nace hacerlo y porque eso elegiste y porque. Es el propio patrón. Allá, fíjate que el agua, el aire y la ausencia de estrés no deja que te canses. Al menos en mi experiencia personal. Ya, perfecto. Porque el magnetismo también que hay allá por la zona. El magnetismo, sí, los minerales. Allá tú ves puras piedras rojas y verdes, puro cobre y hierro, que es lo esencial para el lugar. Ahí no florecen las bacterias. Exactamente, el cobre es un antibacterial, pero natural, pero espectacular. Recuerda que ahora están haciendo incluso calcetines con hilos de cobre, sí, que fueron los que le mandaron a los mineros cuando estuvieron bajo tierra. Pero fíjate, como ahí bien dicen, no es para la prensa ni para la televisión que Claudio no se considera un líder. Yeah. No se considera un líder. Claro, él corta el queque, como decimos en Chile, en algunas cosas, por supuesto. Las cosas básicas, digamos, o hay reglas básicas en la comunidad. Yeah. Pero tampoco son reglas estrictas y que no sepo. Tú tengas que someterte. No existe eso ya.
como en todas partes hay grupos, ¿me entiendes? Grupos más afines, ¿ya? Sí. Que en todas partes se da. Y también hay de todo, si se vive en un barrio igual como acá, exactamente lo mismo. La única diferencia es que estamos internados en las montañas, estamos, mira cómo ya me incluya, ¿no? Si yo, máximo a los 60, yo estoy allá, máximo, como ¿sí? máximo, sí, es la fecha de tope ya, que tengo. Ya no hay o vuelta sea, me faltan 20 años todavía. Ah, está al otro lado. me saqué muchos años encima, pero no, ya en 3 años, yo ya cumpliendo 60, yo quiero estar allá. Quiero celebrar los 60 allá. Wow. ¿Qué le parece? Bueno, ¿ah? Sí, pues, 60 años. Sí, esa es la idea. Pero, a ver, ¿cómo? Y el reportaje decían que tenían todas las comodidades, luz ¿sí? solar, sí. ya, el agua, los sensores. Cable, claro, el agua pasa en el río y el agua de las casas se alimenta arriba de las vertientes. Wow. En el tiempo de verano, por supuesto, se secan. Cuando llueve poco para allá, cuando nieva poco en esta cordillera, se secan las vertientes. Y hay un poco de problema, pero con una bombita del río uno puede sacar el agua para abastecerse la casa y se acaba el asunto. No es mayor problema, porque agua hay harta. Hay que saber subirla nomás a las casas. Para eso hay toda la tecnología, el servicio, las bombas solares. Ahora una bomba sumergible de 12 voltios, la conecta una batería y llena un estanque y se acaba el asunto. Claro. Así, oye, usted trajo una pelotita ahí. ¿Qué pasó? ¿Venía jugando tenis sí, para acá? Anda haciendo ejercicio. Anda, ¿quién está aquí? Está jugando con el Chino Río. Ah, ¿y qué pasó? En Cache Pasto no, sí. Acuérdate que el pasto es para las vacas. Según el Chino Río. Para las textuales, ¿sí? De veras. Sí, el Chino Río siempre decía cuando le tocaba. Una pura vez le preguntaron. Sí, sí. Y él dijo, no. ¿Por qué no te gusta jugar en cancha de pasto? Ah, dijo, el pasto es para las vacas. Esa fue toda la respuesta y ahí quedó sí. la pregunta. Claro, porque no era jugador de pasto. No, nunca fue jugador de pasto. Siempre así, yo nunca quiso jugar en pasto. Físicamente se disminuía. Y ahora incluso la cancha se disminuía. Oye, gracias a eso parece que la cancha de pasto desapareció, si ya no se juega en cancha de pasto. Sí, claro. No, porque no... Al menos después... tenis. Claro, porque la cancha es más rápida es la de sintética. Claro. Más rápido, y el pasto es más lento y más físico. El pasto, claro, amortigua. Sí, no era... O sea, tenía el físico, pero no era más... Sí, era complicado. Es como jugar en la arena, ¿no? Claro. También es complicado. Sí, cansa mucho jugar en arena. Sí, y correr por la arena, cansa la arena. ¿Y la pelota de tenis? ¿Para qué eres entonces? No sé, ¿en qué anda este en realidad? Si el... Mira, el... Te dije que te estaba más loco que yo. Ojo, ojo. Bueno, iba a tocar el tema hoy día de la tierra plana. Donde está la comunidad científica está dividida. A ver, ¿tierra plana? Claro. ¿Seguro? Claro. ¿No pasaste a la odillería antes? No, nada. ¿A la odillería del caballero que dijo la luna, no? ¿No viste dos lunas cuando viniste? Y más valo con la... Porque la comunidad científica está dividida en ese aspecto y algunos científicos no dan respuesta, que eso es lo más trágico, o sea, que debieran contestar algunos... Porque hay una polémica. Es lo más interesante una en realidad. Claro, hay una polémica, porque unos científicos de acá le dicen: estas pruebas tengo. Y nosotros no le contestan. Claro. ¿Cachai? Y es que es la polémica. Ya, yo le pregunto. Se están acabando los argumentos, po. Y yo le pregunto a Eduardo, con pera y manzana: ¿la Tierra, según tú, es plana o no? Según yo, no. ¿No? Según yo. ¿Por qué? A ver. Pero toda teoría hay que escucharla, po. ¿Sí? Mira, voy a. Voy a explicar un poquito el Mateus Boylan es un físico canadiense. ¿Ya? Y él habla del giroscopio. ¿Ya? El giroscopio es un instrumento que usan los aviones. Ya, sí. Perfecto. ¿Ya? El giroscopio es una brújula, pero una bola. Mira, voy a explicarle la. Lo que habla es. Voy a poner el micrófono. Lo que habla él. Si no, ahí la gente va a guiar con. Este científico. Ya. La Tierra es redonda, ¿cierto? Sí. Ahí viene el avión, ¿cierto? Perfecto. El avión tendría que hacer esto si la Tierra es redonda, ¿cierto? Ya. Ese instrumento. Sigue la misma posición indicando que esto es plano. O sea, ahí estamos desafiando las leyes naturales, porque, como te digo, este instrumento es... Yo lo conocí cuando estuve en la aviación. Amigos de los pilotos, de los pilotos de aviones, éramos súper amigos con esos tipos. Y siempre me metía a la cabina, me metía a la cabina
el charco. A indagar, ¿ya? Y de repente veo ese instrumento y me dice, este es el giroscopio. Y lo mira con una pantallita que esa te va indicando de una raya ahí y te va indicando cuando... ¿ah? Sí, los tantos pies. Sí, claro. Y resulta que el avión sigue esta trayectoria. O sea, nunca el instrumento siempre está indicando y nunca el avión va bajando la trompa. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Que esa es una de las que los científicos no han contestado. O sea, como por eso le digo, la comunidad científica está dividida, físicos, matemáticos, todos están divididos por lo mismo. Claro, que se supone que, a ver, si estamos analizando, sí, si miramos esto, el avión sería pero milésima, pero es menos de un asunto de un alfiler. Claro, y el avión llega de un lado a otro país, de otro, y nunca el instrumento hizo ningún... ¿Ninguna variación? Está ahí. Ahora, mira. Claro, no hice ninguna variación. Esa respuesta es simple. Cada 500, cada 100 kilómetros, según el cálculo de curvatura de la Tierra, cada 100 kilómetros tendría que bajar 700 metros. ¿Ah? Hay un científico... Mira, yo te daré otra... Porque son puros científicos los que... Yo no soy el que estoy dando la... Ya, a ver. Mira, está el físico David Murphy. Ya. Ese tipo calcula las trayectorias balísticas. Experto en eso. ¿Por qué siempre en este armamento balístico no calculan la curvatura? Porque cuando tú lanzas un misil... Avatar que tiene Rusia, que se tira como 400 kilómetros, nunca le calculan la curvatura, sino la línea recta nomás. Ya, según Eduardo, acá tiene él una... Y eso va por un GPS, una computadora que va a todo nivelado, y por eso los investigantes como aquí. Sigue esa trayectoria, nunca bajó. Y según la fórmula... que científica de calculado la curvatura de la Tierra, cada 100 kilómetros tiene que haber un declive de 700 metros. Dice, ¿cachan? A ver, vamos a ir a las redes que nos dicen acá. Gloria Carlina dice: buenas noches, Patito, saludos a Eduardo y Keno. Hola. Que estén todos muy bien y felices. Hola. También dice Gloria: había promesa en el sonido que se escuchaba. Había problemas, sí, no, yo lo he indicado. Hay un problema justamente del programa que hay acá y esperemos que se pueda dar solución en estas horas o por último los siguientes días. Clotilde Ahumada dice: hartos cariños, Patito y Geito. Clotilde dice: un saludo a Eduardo y a Keno. Hola, hola. Clotilde dice también: para los chiquillos queridos de la gran cofradía, muchos cariños y bendiciones. También dice acá, a ver. Clotilde dice: qué rico que llegó Ivonne Magluf, cariño mi niña. Norma González dice: hola Patito, Eduardo y Keno. Así que hola. Nos está saludando Normita González, que también está en la sintonía. Y Frecia Zuluaga dice: saludos y una lluvia de bendiciones, joven. A los jóvenes. Joven dijo. ¿A quién se refiere? ¿Podría especificar, por favor? Para que no nos peleemos acá. Ya, a ver. Ahora vamos a hablar del otro científico. El otro científico. Que da otra prueba. Vamos a ver. Él es Andrei Johairen. Es este científico. Él dice que desde el punto que él estaba mirando a la ciudad de Chicago, a 140 kilómetros, ve igual la ciudad. ¿Vo? Y según el cálculo que tienen los científicos de la curvatura de la Tierra, no coincide, porque no tendría que verse a 140 kilómetros. ¿De distancia de altura? De distancia, si estamos mirando la altura de la ciudad de Chicago, ¿cachai? Si hubiera esa curvatura, como se dice que la Tierra, se perdería. ¿A los cuántos kilómetros? Antes de los 100 se perdería, 700 metros. Y tú veis toda la ciudad completa, que sé. Por eso te digo, mira, los lentes tienen una curvatura, siempre dan una curvatura. Nuestro ojo igual, nosotros tenemos cierta vista y se los pierde, porque tú miráis el mar, ¿cierto? Miráis el mar y el barco como se está perdiendo, como va bajando, ¿cierto? Y si lo miráis con un lente que no sea angular, que sea recto, lo seguís viendo. O sea, otra prueba que hicieron, elevaron un globo
a 40 kilómetros para 40 kilómetros para arriba. Ya. Y nunca vieron una curvatura en la Tierra. ¿40 qué? Kilómetros. 40 kilómetros, sí. Ya. 40 kilómetros no es mucho para el puerto de la Tierra. No, pero cuando hay parreto, tenés un margen, más de 100 kilómetros. Pero es que lo mismo que no, yo ahí encuentro que lo que dice Eduardo, estamos totalmente de acuerdo. 40 kilómetros es poco. Sí. Es como que si yo pongo esto, ni siquiera un grano de arena. No, está bien, mira, yo le voy a explicar un poquito, sí, para que lo entienda. Porque, mira, si nosotros tenemos levantado 40 kilómetros, ¿cierto? Se supone que a cada 100 kilómetros tú podés ver la curvatura. Y cuando tú estés a 40 kilómetros, veis 400 kilómetros para allá y 400 para allá. Porque yo me acuerdo, yo me tiré en el paracaídas, veía. Y no, allá para el sur, y eso que está a 7000 pies. Está bien, pero es que la Tierra, ¿cuánto? No estamos hablando, imagínate, yo voy de allí a Arica, ¿y a cuántos kilómetros son? No, para allá a Arica hay cuántos, 500, 1000, ¿cuánto hay? ¿Arica? Tienen más de 2000 kilómetros. Pero por eso le estoy diciendo. Y si lo miro en distancia hacia el mar, por eso se va por tierra. Lo que dicen los científicos, la curvatura de la Tierra, según la fórmula que ellos tienen calculada, la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Ya. Cada 100 kilómetros debiera haber un declive de 700 metros. Oye, mira, la Isla de Pascua está a 1800 metros de distancia del continente, ¿y por qué no la vemos? Exacto. ¿Por qué no vemos la Isla de Pascua si está solamente a 1800 kilómetros de distancia? Bueno, es porque el terreno está un poco más bajo. Esto no quiere decir que sea todo curvo lo que calcularon con el cálculo, ¿cachai? O sea, pues están ahí, igual que si tú estás en un cerro, porque estás en la comunidad que está allá, ¿cachai? Y yo estoy más bajo, te puedo ver, ¿cachai? Pero y si yo estoy mucho más allá, tú no vas a verme que estoy en bajo allá, ¿cachai? No, pero está bien, insisto, ¿no? Es que esto estamos hablando, como dice Eduardo, acá. Está mil y tanto Isla de Pascua, nosotros no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque está. Pero no es que sea plana, no por eso. No por la zona geográfica, nomás por no la de verla. O sea, por la zona geográfica que tiene, no la de verla. Pero, la de verla. Pero a mira. Ver, la pregunta es la siguiente. Y lo otro, mira. Tierra plana, ¿qué significa eso? Mira, no, tampoco que dice. ¿Que sería como un plato invertido? Pues, claro, como, no, puede ser que tenga un pequeño declive, ¿cachai? Ya, correcto. Pero no tan redondo como se dice, porque mira. Aquí hay dos, se contaron dos, porque los científicos lo están investigando, porque es una cuestión que los tienen vilo hace del año 50. Claro, la ciencia ¿sí? humana tampoco es... Sí, y con los avances que hay ahora ya es como distinto, mira, Andrei y Vladimir... Pero es que si lo miramos de un satélite, es lógico que lo que se ha visto nos muestra algo redondo y tendría que serlo. Como dice Eduardo, es por gravedad que no. Y de arriba nos muestran la Tierra girando así desde el espacio. Exacto. Las cápsulas espaciales, ni los satélites, ni los transbordadores, no te muestran la Tierra girando así. Te la muestran girando así. Exacto. Por lo tanto, si empieza a oscurecer un lado, que eso te lo muestran en el video, claro. Si empieza a oscurecer un lado y aclarar el otro, es porque la Tierra no es plana. Ahora, pero porque si no, la harías de canto, no la harías de canto. O sea, ¿por qué los científicos no han dado la respuesta? Pues yo no te estoy diciendo, yo estoy polemizando, porque yo tengo que soñarme o un mensaje que es como la Tierra. ¿Sí? Todas estas teorías. Porque digo, ¿por qué no han contestado? ¿Por qué los aviones, el instrumental que ellos usan, por qué viajan a Europa y nunca se movió? ¿Cachai? Eso científicamente está comprobado. ¿Por la gravedad también? No, por la gravedad. Cuando el avión te hace esto, bájate, ahí se produce. Claro, se desequilibra. Ahí te produce. Ahí tú te das cuenta que va girando. Claro, pero por eso, cuando tú viajes hacia Europa, sigue igual el este, que se debería bajar un poco. No, pues si la idea es que el giroscopio se mantenga siempre en la misma posición. Ahí tú sabes que hay a la misma altura. Porque si te varía el giroscopio para un lado, exacto, es porque la Tierra, hiciste esto. Exacto. No, porque está. Porque así te funciona ese instrumento. Sí, pues. Cuando tú vas bajando. Claro, Es esto. Va girando y mira. Sí, cuando ya la Tierra más baja, es más Tierra más baja. Pero más Tierra más baja.
pero mira, espérate, pero estamos haciendo eso, pero no. Es que esto, mira, aquí va a ser. Yo creo que los científicos ahí en esto se están. Espérate, pues. No. Espérate, mira, ve esto, ¿cierto? Viajando por aquí, ¿cierto? ¿Ya? El avión tiene. Y ese instrumental te mide el con respecto a la Tierra, ¿cierto? Ya. Y cuando habla acá, está indicándote que tienes que. Oye, va a girar la copa, viejo. El avión tiene que inclinarlo. No, está bien. ¿Quién no? ¿Cachai? Pero es que no estamos hablando de una pelota de tenis. Mira, déjalo. Estamos hablando que esto. Yo hago esto. Y esto es, mira. Claro, lógico que voy a mantener con la misma altura. Claro, si pasa el giroscopio, para que mantenga la misma altura. Si por ese motivo el giroscopio estuviera, claro, seguiría así, es que te estaría dando mucho más. Los científicos, yo creo que en esta oportunidad. Funciona con la fuerza de la edad. Exacto. Es para mantenerte siempre a la misma altura, si esa es la pega del giroscopio. Es que mantiene. ¿Esto lo sacan con láser ahora? A ver, vamos a preguntar a las personas si alguno está opinando acá. Sacan con láser y rebotan abajo, ¿cachai? Mira, dice acá, claro. Frecia Zuluaga, saludo entonces. Ya, Rosana Tobar también ya está. Hola, gente linda, bueno, y panelita escuchando atenta, dice. Mónica dice, buenas noches para todos. Y siguen acá incorporándose. El día miércoles, no se olviden que es encuentros cercanos. Cuando uno va en un avión es imposible notar la curvatura, las distancias son muy largas, dice Gloria Galina. Uno puede ver todo el movimiento del avión cuando uno va viajando. Tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Por si acaso, ¿eh? Tiene que ver con la gravedad. Sí, lo muestran siempre en forma horizontal y especifican a qué altura va el avión en todo momento. Es el asunto de gravedad lo que nosotros estamos indicando. Pero la pelota es chiquitita y el lápiz es muy largo, claro. Entonces, si yo tengo que poner algo grande, ya, y recién ni siquiera estoy mostrando un grano de arena acá. Exacto. Pero la fórmula dice que la Tierra cada 100 kilómetros hay un declive de 700 metros. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ahí. Mira. Primero, ¿cómo Colón dio la vuelta al mundo? Exacto. O sea, giró por la periferia de la Tierra. ¿Cómo Phileas Fogg, en la vuelta al mundo en 80 días, cómo en globo él circundó la Tierra? ¿También lo hizo en forma igual que la aguja del tocadisco? ¿Lo hizo así, en esa forma? ¿Me entiendes? O sea, la trayectoria. Que si un avión viaja a un país a otro, hace esto, no hace esto alrededor de la Tierra o esto, sino que hace esto, hace una circunferencia en la Tierra, pongámoslo así, hace esto el avión para ir de un país a otro, no hace esto, porque al ser la Tierra plana el avión tendría que hacer esto para viajar. Claro. No podría ir por abajo porque se supone que abajo no hay nada. Ahora, si abajo hubiera mitad Tierra acá y mitad Tierra en este otro lado, acá nos encontraríamos con un canto aquí, volviendo hacia la parte baja, digamos, de la Tierra. Por lo tanto, si la Tierra es plana, el avión tiene que hacer esto. Así gira, digamos, hacia los países. Tendría que estar siempre girando el avión, girando. No necesariamente, bueno, iría plano. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Aquí ocurre lo siguiente. ¿Para qué el giroscopio? Para que el avión siempre se mantenga a la misma altura. La altura, claro. ¿Cierto? Exacto. Y rotando un láser. Exacto, con mayor razón. Claro. Con mayor razón. ¿Qué pasa? Si tú me haces esto, ¿dónde dejaste la Tierra? Acá está. Si tú me haces esto, ¿ya? El giroscopio va a mandar un láser aquí, ¿ya? Suponte tú, va a medir 10.000 pies. Bueno. Si el avión empieza a seguir derecho, el giroscopio va a decir, no, pues compadre, si tiene que irme a 10.000 pies, 10.000 pies, 10.000 pies, 10.000 pies. Exacto. Pero tú en grande distancia no lo puedes notar. Ahora, tú, por ejemplo, puedes ver el nivel del agua, suponte tú en un lago pequeño, puedes ver el agua plana. Pero si tú ves el océano entre el mar, tú lo ves curvo. Así es. ¿Ya? Entonces, si tú te imaginas un poco. O sea, yo por curvo, por la característica de mi ojo, que es como un lente. No, porque verías hasta los edificios curvos. Hasta los edificios lo verías curvo. Un puente lo verías curvo a la distancia. Y un puente no se te da el curvo a la distancia. Un puente no te hace esto. El puente a la distancia lo puedes ver muy chiquitito, pero tú lo ves y se te ve en línea recta. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra de circunferencia en el Ecuador tiene 40.000 kilómetros. ¿Ya? Eso tú lo divides en 24 para sacar los usos horarios. ¿Ya? Y te da
1.666 kilómetros entre un huso horario o un meridiano y el otro. Perfecto, 1.666 sí, sí. kilómetros. Entonces, a esa velocidad viaja la Tierra, gira en el Ecuador, a 1.666 kilómetros, que nosotros no lo notamos. Claro, nosotros en la posición que estamos en la Tierra, ¿cierto? Si la Tierra está aquí, nosotros estamos aquí a unos 45 grados, digamos. Claro. Es que en el espacio no hay arriba ni abajo. Pero nosotros nos presenta la Tierra así, ¿cierto? Con una inclinación de 33 grados. Entonces, si nosotros estamos aquí, ¿ya? Vamos a girar, por supuesto, más lento que en el Ecuador. Claro. Porque estamos a 1.666, pero a medida que avanza la distancia hacia acá y hacia acá, las medidas, la velocidad va disminuyendo hasta llegar casi a un punto cero en los polos. Por eso en los polos hay 6 días de día y 6 días de noche. 6 días de noche, sí. ¿Ya? Porque el giro es lento. Le giro mucho más lento. Entonces, incluso en Punta Arenas me parece que a las 3, 4 de la mañana está claro. Mira, mi hija anduvo en Punta Arenas. Eso me gustaría que la persona que está en Punta Arenas nos pueda corroborar. Mi hija anduvo en Punta Arenas el verano. Sí. Me mandaba para acá videos y fotos que de 10:30 de la noche el sol todavía se veía. Claro. ¿Me entiendes? Y en el invierno a la inversa. Entonces, ¿qué ocurre? Si la Tierra... ¿Por qué la teoría mía? ¿Por qué la Tierra es redonda? No, bueno, no mía, cosas que uno va aprendiendo. Porque resulta que la fuerza de gravedad todo lo atrae hacia el centro. ¿Ya? Pero tengo una duda por lo que dijo Einstein, que la fuerza de gravedad no existía, sino que la presión que hace el universo entre todos los cuerpos... Yo voy a buscar algo, ¿eh? Permítame, Guilherme, un poquito. Va compactando todo y lo haciendo, por supuesto, redondo, que es la figura geométrica, digamos, más firme que hay. La esfera. Ah, cierto, sí, la esfera. Entonces, digamos el cuerpo en 3 dimensiones, porque en 2 dimensiones sí, la figura más firme es el triángulo. Un triángulo. ¿Ya? Eso no tiene ningún tipo de movimiento. Claro. Pero la esfera, tú la puedes deformar, ¿cierto? Como lo que pasa con la Tierra. La Tierra gira tan rápido que la fuerza centrífuga saca digamos, la parte del... ¿Cuánto se llama del hemisferio del medio? Perdón, la círculo del medio. ¿El eje? No, del Ecuador. El Ecuador tiende a sacarlo hacia afuera por la velocidad que lleva. Entonces, ¿qué pasa? Significa que si Colón dio la vuelta al mundo, no hizo esto. ¿Ya? Como te decía yo, hizo esto. O sea, viajó por la periferia de la Tierra para partir de un punto, dar la vuelta completa y llegar al otro. O sea, viajó sobre un plato, si es que la Tierra fuera plana. ¿Ya? Un plato dado vuelta, él viajó por la periferia, ¿cierto? Veía todo curvo para allá. Y llegó al otro punto. ¿Ya? Sí. Pero hay un problema. Que ellos seguían por la estrella polar. La estrella polar. ¿Cierto? ¿Qué hace la estrella polar? La estrella polar nunca se mueve Polo Norte. Del Polo Norte. Jamás. ¿Ya? Y en el hemisferio sur seguían por la Cruz del Sur. Por la Cruz del Sur, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Tierra, ¿cierto? Hace este giro, ¿ya? Y ya te está explicando por qué en los polos, porque tenemos 2 polos, no 1, ¿ya? Si la Tierra fuera plana, tendría que ser, puede ser incluso en la Tierra una nave también, ¿po? Sí, o sea, tampoco, plana. Tendría que ser como 2 platos invertidos. Claro. Como 2 platos invertidos. Sí. Para poder ver curvatura, ¿cierto? O sea, Pero ¿cómo te comunicas, si son 2 platos invertidos, cómo te comunicas de esta parte a la parte de abajo? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te comunicas? A no ser que fuera... Porque hay parte que no, una hamburguesa. Hay parte que... Vamos a la Antártida, llega una parte que no voy a pasar más allá. Hay un muro que será como 3.000 metros de altura y más o menos lo que tienen calculado, se les congela el combustible a los aviones, bajo cero. Pero si incluso en el Estrecho de Magallanes, donde se une Atlántico con el Pacífico, ¿ya? Hay diferencia de nivel, por eso están borrascosas y por eso se hundieron muchas embarcaciones antes de que se hiciera el canal de Panamá. ¿Me entiendes? Hay diferencia de varios metros entre un mar y el otro. De Panamá. El de Panamá. ¿Qué? No, el que está hablando tú, el Estrecho Magallanes. Donde se une el Atlántico con el Pacífico, hay una diferencia de nivel. Es peligroso en ambos mares. La marea y... En ambos mares, claro. Están borrascosos por eso, porque hay una diferencia de altura.
se hace como una cascada ahí del mar que está más arriba con el de más abajo, las corrientes, por eso está las corrientes marinas y el viento, pero hay que, como dicen, hay que ser ducho para conocer. Poco los que pasaron por ahí, en barco, por un barco hundido ahí. Claro, hay muchos, sí, incluso aviones perdidos también. Esa es la parte más con más barco hundido ahí en estrecho. Sí. Que otra parte, pues en. Exacto. Por eso que el canal de Panamá están empezando a ampliarlo, porque hay barcos que no caben por el canal de Panamá. Tienen que saber darse la vuelta en el estrecho de Magallanes. Ah, claro. Yo les quiero preguntar a ambos con respecto a lo que sucedió en el sur, con la tromba. Ah, ¿ya? Sí, sí. Que siempre nosotros nos comunicábamos siempre de la siguiente forma. Decíamos que acá en Chile era un lugar segurísimo, ¿ah?, para poder vivir, que no teníamos estos huracanes, estos tornados. ¿Cómo podríamos indicar ahora lo que pasó en Concepción? ¿Te acuerdas cuando yo hace unos programas atrás te dije algo del sur? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Tú dijiste que venía algo fuerte en el sur. Sí. Yo me acordé de aquello. Yo te voy a contarte eso, porque yo te lo dije antes, porque, mira, yo no te quise decir eso, porque ¿quién soy yo para alarmar a la gente? ¿Eh? Me acuerdo que dijiste. ¿Te acuerdas cuando viene te algo, dije? Sí, viene algo para el sur. Viene algo para el sur. Yo sabía que era eso, porque ese mensaje se me dio en un sueño. Ahí nomás. Y desperté llorando. Lloré toda esa mañana y anduve mal todo el día. Incluso le dije a mi mamá me vio llorando. Me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, pucha, el sueño. Me dijo, siempre sueñas con esas. Mi mamá se enoja. Mi mamá le da miedo, le da rabia cuando yo me pasa eso. Porque me afecta harto. Increíble, me afecta porque es que yo vivo ese momento. Lo vivo. Yo sabía que. Y esto, mira, tenía una. Y esto fue muy particular. Yo te estaba conversando a. Que yo le había hablado hace. Uno de los programas pasados del. Fue como hace tres programas atrás. Dijo, algo viene y está para el sur, decía, y hizo ver el que no. Es que yo lo había soñado, y eso. Siempre yo, como siempre les dije, cuando yo sueño algo, ese mensaje, despierto llorando. Y cuando despierto llorando, pues, ¿qué pasa? ¿Qué opinas tú con respecto a lo que está sucediendo? Porque hoy día yo les cuento, vi varios. Huellas que dejan en el cielo. Ah, eso, cuento parte. ¿Ya? Sí. Que está viendo mucho José Miguel Saba. En Vicuña. Sí. En Vicuña, sí. Donde para allá no es habitual, porque no es paso de aviones, y lo está viendo 2, 3, 4, 5, 6 veces al día. ¿Realmente nos están fumigando? Sí, fumigan la nieve. Sí, sí. Fumigan la nieve para que en el agua llegue todo. Y eso está, ¿sabes qué? ¿Dónde lo están poniendo? En los combustibles de los aviones. Eso lo están poniendo en los combustibles de los aviones. Y eso lo habló una persona hace muy poco, un tipo que parece que es norteamericano, que tiene que ver con los aviones. Trabaja en técnica de aviones, y él dijo que era parte de que los combustibles están echando eso, no aviones particulares que fumigan, sino en el mismo combustible lo tiran después. Claro. Pero hay lugares que no son paso habitual de aviones. Al quemarse, hace la reacción química y, claro. Y se activa el producto, claro. Para que no es un vapor, porque el avión te tira vapor. Y se desaparece en cosas de minutos, sí. Mira, va el avión y la estela, mira, y se va desapareciendo. Mira, en cambio ahora no, ahora se mantiene. Algo ocurrió extraño, ¿cuándo fue? Fue hace como 4 meses más o menos. Hasta pasó un avión desde y salió hasta las redes sociales. Un avión que venía desde la parte sur, atravesó todo y se Santiago allá. Y esa estela duró, porque yo la estuve observando, porque mi mamá me dijo, mira la estela, y me la miré. Esa estela permaneció como sus 10 minutos en el mismo lugar, y después avanzó como una ola, tuvo media hora y se fue arrastrando hacia acá al centro, porque yo estaba abajo, allá en Cerro Navia, Pudahuel, y se fue así como una ola, y yo, como estoy en una página comunal, que donde está Cerro Navia, Lo Prado, Renca, Pudahuel,
una página, siempre cuando pasa algo los comunicamos entre todos, si hay un asalto o que auto pilla más rápido el auto. Perfecto. Y ellos empiezan a avisar también desde Quinta Normal, que venían también en Estela Larga allá para el lado de la costa, y venía avanzando. Yo nunca he visto como una ola así avanzando y no se deformaba, ¿no? Y eso netamente es para adormecer a la gente, para que esté más tranquila, más trabajólica. O enfermedades, pues, no sé. Yo creo que para todo, fíjate que el asunto, mira, yo lo he dicho desde siempre, que la gente hay que mantenerla enferma, con hambre y cansada. Justamente. Para que no piense. Tú no tienes tiempo de pensar, porque si te pones a pensar, estás perdiendo tiempo. ¿Tiempo de qué? De ganar plata para poder sobrevivir. O para poder consumir lo que quieres, lo que se te antojó o lo que te interesa, aunque puedas comprar una oferta, una cosa, y después no la ocupes nunca. Yo cada vez que veo esto... Y calcificarte la glándula pineal, que es lo principal. Que esa es nuestra antena, nuestra... Yo cada vez que veo esto no dejo de acordarme de la película Encuentros Cercanos, cuando empezaban a fumigar y las personas llegaban y se empezaban a adormecer. No, si no fumigaban. No fumigaban nada. ¿Y los pájaros? ¿Te acuerdas que...? Es que no fumigaban. Lo que hacían es adormecían los animales. Claro. Entonces, por eso la gente creía que había algo en el aire, por eso abrían las máscaras. Por eso después en el helicóptero se las sacan y no les pasa nada. Porque no fumigaban. ¿Por qué no usaban? No usaban máscaras los que estaban haciendo en la meseta y todo el... En Wyoming están haciendo todo el asunto para el contacto con la nave. No usaban máscara porque no hay ningún contaminante. Entonces después, recuerda que cuando ellos empiezan a subir por el cerro a la meseta para poder ver, le empiezan a tirar bombas con somníferos, que uno de los que arrancó con ellos se quedó dormido abajo. Claro. Entonces ellos adormecían los animales. Entonces la gente decía, chuta, basta con que alguien dijera, el gobierno dijera, está envenenado el aire, ¿qué haces tú? ¿No te metes para allá o te metes con máscara? ¿Te fijas? Eso es, si no, eso, nunca fumigaron nada. Eso está ocurriendo en varios países. En todas partes, sí, es global. Tú sabes que el dominio en lado oscuro es global, pues. Sí, pues, es global. Claro. Entonces, bueno, termina un poco con la raza humana, cierta cantidad de gente, pues, sí. Exacto. El problema es el agua. Exacto. El problema es el agua. El agua. Claro, y lo que dice Eduardo, que si están contaminando la nieve, esa es nuestra fuente acá, de agua. Exacto. Sí. Por lo tanto, en el agua viene todo si contaminada. La nieve es la fuente de agua en todas partes. Sí, pues. En todas partes. Sí, pues, la nieve, donde sea. Claro, porque bajan los ríos. Exacto. Y riegan con la misma agua. Y riega la siembra, lo que consumimos, por lo tanto, también el producto llega, va ahí. Llega el man. Como sea, te llega. O sea, aunque no tú no tengas agua en tu lugar de origen, eso te contamina las napas subterráneas, también, te contaminan los ríos. Claro, tú riegas con agua de pozo, riegas con agua de canal. Entonces, la hortaliza igual te absorbe, sí, bueno, ese agente químico que te va afectando la glándula pineal. De repente, incluso estamos perdiendo la memoria. Nosotros perdimos la memoria de repente, sí, se nos olvidan las cosas muy fáciles, muy rápido. Todo, y esa es la idea. Y cada día te la hace más corto. Exacto, es que los días están más cortos. Sí. Luisa Magdalena Maldini dice: hola, Batito, ¿cómo está? Yo acá en el campo entretenía, con el buen programa. Bendiciones. Dice Clotilde Ahumada: yo he volado y en las alturas es la que el avión debe mantener, si no, seguiríamos en línea recta. Claro, es lo que estamos hablando, lo que sí. Independiente de que uno piensa... Para eso el giroscopio, para evitar que siga recto. Que siga recto. Claro. Victoria Villarroel, hola, Patito, me acabo de enterar del fallecimiento de Gabriela Velasco. Sí. Sí, nosotros... La tía Gabriela. La tía, con el conejito. Con el conejito, sí. Bueno, a su familia. Gabriela Velasco era la esposa de Diego Terrosa. Sí. Sí. Y claro, tiene una hija. La primera esposa de Diego Rosé. Tiene una. Diego Rosé es un cómico chileno, ¿eh? Sí. Que cantó libre aquí cuando nacieron las antorchas en la Quinta Vergara. Clotilde Ahumada dice: los eclipses se ve redonda cuando pasa entre medio, o sea, no vamos a estar nunca de acuerdo. Para mí es redonda, dice. Así no, es. No, que también puede ser como un plato. Sí. Entonces pasa en este sentido, digamos, cubriendo el sol, pues. ¿Te fijas? Esa es la polémica. Claro. Esa es la polémica. Tú le has dado. Claro. Okay. O es así. O así o es así. Así. Claro, exacto. Sí. No, si está bien. Si, oye, si es bien tema, pues. Bueno, sí, ya. Oye, ¿qué puede ser? Sí, claro. Claro, se redondo, pues. Ya, claro, ya. Porque si el eclipse fuera, digamos, al revés, la Tierra sería una línea pasar por el sol. Claro. ¿Por qué no? Buenas noches, querida y bella Clotilde, dice también. Hola, Mónica, y están comenzando a saludarse todos, ¿eh? Jacqueline, hola, cariños, también Clotilde, a todos. Se corta la voz
Está pegado, ¿sabes? Está pegado. Mi cariño a Larry, sí, se corta la conversación, dice, y se corta, está súper mala la señal. La verdad que traten de ustedes de... Del teléfono. Hay que mover la antena. Tanta vuelta se va la señal, chiquillo, dice, ¿ah? Tanta vuelta, claro. La tierra onda redonda, por eso. Cierto, está mala la señal. Se corta. Mire, con el alicate, pégale un golpecito al selector de canales si no tiene perilla. Hola, Claude, dice. La señora Roxana, sí, mi hijo está mejorando ya, dice. ¿Eh? Y a ver, alguna pregunta, todos saludándose acá, sigo pasando, está dedicada a salud, don Romeo, Patricio Aliste, Eduardo, amigo Eugenio, que tengan ustedes muy buenas noches, dice, igual. Llegando apenas del trabajo, dice Romeo, ¿eh? Y está saludando también acá a Andrés Durán, Larry, y a ver, bienvenido Romeo, saludo a don Luis Grillo, que debe estar en la sintonía, hola Baden, mientras más años... Tienen más cortos los días, dice Clotilde. Sí. ¿Están más cortos los días? Están más cortos. ¿Sabes tú que hay una teoría de mensaje alienígena? ¿Ya? Que en nuestra época, en nuestra era, ahora, el día solo, ya no son 24 horas, son solo 16. Es el espacio-tiempo. Por eso nosotros cerramos los ojos y suena la alarma. ¿Ya? Si están muy ocupados... Nos damos cuenta, estamos almorzando. ¿Te fijas? Sobre todo en la noche se nota más. Si tú cierras los ojos, despiertas al tiro. Está esa teoría. Tiene que ser, claro, por supuesto, tenemos que decir teoría. Nosotros tenemos idea de lo que es espacio-tiempo, entonces solamente es teoría. Y eso viene de años, y que ahora lo estamos notando, porque viene de poquito. Yo recuerdo, ¿sabes? Porque uno normalmente dice, ¿ah? Yo me recuerdo que antes, y uno terminaba cansadísimo, cosas así, jugando, y el día como que es así interminable. En cambio ahora, tú te levantas y parece que se hizo inmediatamente de tarde ya y después noche. Mira, ese mismo tema que estábamos hablando ahora, lo estaba pensando anoche cuando estaba acostado. Decía, oye, mañana me toca ir al programa, que corto, desde los miércoles, sí, ya estamos aquí. Digo, corto, y pensaba, bueno, esto, dice, yo espacio tiempo, como que me pasó a mí cuando iba con mi amigo conversando, claro. Era como eso, es como... El tiempo se te puede acelerar o detener. Estamos en eso. Estamos metiéndolo en un portal de espacio-tiempo distinto. Es que eso está entrando la Tierra en eso. Sí, en esa fase ya está. Por eso que se está terminando un ciclo. Caleta de años. Y estos son los síntomas de que el ciclo se está terminando. Justamente. Te pregunto a ti, a que tú no me diste la respuesta con el asunto de los tornados, tornado de lo que pasó en Concepción. Mira, yo me estoy imaginando la película 2012. Tornado alrededor de todo el mundo. Una nueva era glacial. Pero es que acá siempre decíamos, no era habitual porque la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes y todo. A eso me refiero, en la película 2012 habían tornados en ciudades donde nunca han existido. Nunca han existido. Claro. Por eso me trajo a la mente la película 2012. Por eso el tema. Hay inundaciones donde nunca había habido, sequías donde nunca habían habido. El desierto está avanzando como 10 metros por año. Es como decir que el Buenos Aires se ha convertido en un tremendo lago. Mira, yo te decía, mira. A ver, tú cuando dices cosas así y llega que Buenos Aires se convirtieron en un lago. Ya. Ese pasó su. Mira. ¿Y Chile? Espérate. Te hablaste de Argentina, y yo estuve conversando con una amiga de ayer. Él llovió en el 92. Se inundó todo Buenos Aires. Sí. Increíble cómo subí, increíble. Yo nunca he visto. Me mostró unos videos ya, pero esto fue terrible. Y hay algo en Buenos Aires. Acuérdate que cuando pasan las lluvias por Santiago, todavía que han pasando barrones, nunca cae agua aquí. Y esperamos, nosotros rogamos que caiga agua, pero esa agua te cae todo en Buenos Aires. Pero una lluvia. Pero va a haber una lluvia tremenda en Buenos Aires. Por hermano argentino, yo conversaba con una amiga y le dije, y ella, bueno, se asusta, no quiere saber lo que yo a veces le digo, pero como digo, Buenos Aires se ha convertido en un gran lago. ¿Sabes tú por qué es tan cotizada la Patagonia, tanto chilena como argentina? ¿Está en altura? Porque todo el sur va a ser elevado, todo el norte se hunde. No está levantando nada, no se han hablado. Está, es que nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde se unen tres cortezas de la Tierra,
tú sabes, las cortezas no están de tope, sino que están unas sobre otras. Así funciona. Como placa. ¿Ya? La fuerza de la aire la mantiene así. ¿Ya? Pega unas a otras. Y los terremotos son los deslizamientos de esas capas. ¿Ya? El roce donde una se está hundiendo y la otra está siendo levantada. ¿Ya? Esos son los grandes terremotos. Y ocurre el maremoto, porque resulta, para que haya un maremoto, el terremoto tiene que ser epicentro en el mar. No puede ser en la tierra para que haya un maremoto, imposible. Claro. Ahora, ¿por qué se produce? Porque esta fractura que se hace, el mar baja en esa parte. ¿Ya? Baja o se levanta, dependiendo la corteza, cómo trabaje. ¿En el último? O sube o baja. Entonces, ¿qué pasa? El mar hace esto y después, cuando Eduardo, vuelve a su posición, empieza, Eduardo, la onda expansiva. En el sur, cuando hubo el tsunami y todo este cuento, subió un metro para arriba. Claro. Acuérdate que los botes los metían para arriba y después no podían meter los botes. Sí, oye, y muchas partes. La tierra, por ejemplo, y el mar había bajado. En el terremoto con maremoto del 60, que no hay ninguno más grande que haya existido hasta el momento. Yo creo que era el más grande, pero ¿sabes tú? Que le, no había registro. No, le bajan la magnitud. Actualmente a los terremotos le bajan la magnitud. Pero el de Valdivia fue terrible. Bueno, a ver. Primero, nosotros no estuvimos ahí. Primero. Segundo, segundo, las construcciones eran muy precarias, no como las de ahora. Por lo tanto, la escala de Mercalli. Puede haber sido lo mismo que pasó en el 2010, claro. La escala de Mercalli, que es la que te mide los daños. Del sur fue de Valdivia fue terrible. La escala de Mercalli, que es la que te mide los daños. Esa, por supuesto, donde hay, por ejemplo, si hay un terremoto en el norte, suponte tú, en la parte de Bolivia, entonces las casas no están preparadas para eso. Claro. Como la doble. Entonces, ¿fue la magnitud de la destrucción? Claro, la magnitud de Mercalli, claro. Esa es la que te mide la destrucción del terremoto. Y aparte, la escala de Richter es la que te mide la intensidad del movimiento. Porque también está comprobado que dicen, no hay que no hay que causar el pánico, pero también, si no, un país se complica, sí, y los seguros y ese dinero, entonces, porque el del 2010, digámoslo, fue terrible. Era ver, uno, por ejemplo, el que estaba acá en Santiago, uno miraba y el cerro Renca, que lo tenemos acá, venía en unas partes cayendo unas piedras, incluso la gente que estaba a la falda de los cerros, se les metían algunas tremendas rocas, se les metían a las casas. Partamos de esta base. Y uno se quedaba en pie y se caía solo, o sea, no se podía mantener en pie. Partamos de esta base. A miles de metros en la cordillera hay fósiles marinos. Sí. ¿Qué significa eso? Que toda esa montaña fue en un momento fondo marino. Claro, subió para arriba. Porque ¿cómo se forman las cordilleras? Choque entre dos placas. Claro, y se imprimen. Y se empiezan a comprimir y ese material empieza a subir. Claro. Y se forman las cordilleras. Entonces, la cordillera Osande en algún momento fue fondo marino, por eso hay fósiles marinos. Oye, arriba. Yo traje de arriba un sabo petrificado y ostras petrificadas de arriba. Imagínate. A 3.500 pies de altura. Mira, yo tengo un testimonio súper bueno del de Valdivia, el terremoto de Valdivia, que parece que se los conté en el pasillo. ¿Ya? Es que he contado cada cosa. Mira, el terremoto de Valdivia fue tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en una comida cerca de mi casa con una monja y varios religiosos por ahí. Y era de Valdivia ella. Y no sé cómo salió el tema del temblor y ella se puso a llorar. Era la madre superior, estaba la cabecera de mesa y se puso a llorar. Y estaba un cura que era irlandés. Y le dice, ¿y por qué llora, hermana? Le dice, no, lloro porque con la palabra de temblor me acordaron. Ah, porque ese día tembló. Ahora que me acuerdo que empezó a sonar la. No, fue como tres más o menos. Y dice, porque me recordó el terremoto de Valdivia. Y yo salgo al tiro y le digo, madre, ¿y usted estuvo ahí? Sí, me dice, sí, hijo, me dijo, yo estuve ahí. Porque hay gente. ¿Y sabes qué es lo que contó? Yo quizás la tierra sabría. Ya. Lo que me contó que ellos estaban en el convento, arriba del convento, que estaba en altura, estaba como 100 metros para arriba. Abajo está la bahía. Dice que ella, cuando empezó el terremoto, empezó a abrirse, a sacudirse todo, y ella miró para abajo al mar, y en la bahía se separó la bahía, se abrió el mar. Se abrió el mar y el mar cayó, igual como acá estamos aquí nosotros, acá. Se abrió el mar y se hizo, y los barcos caían para abajo como una catarata. Imagina que el mar se abrió.
se abrió el mar y se hizo una catarata al fondo y dice que caían los barcos. Claro. O sea, y ella cuando iba a contar, ella lloraba, yo decía, y o sea, es medio cataclismo, es un medio cataclismo, abrirse el mar y cae, como cae, dice ella que caían los barcos para abajo, cayendo los barcos. Se fue, mira, recuerda que tapó los árboles y todavía quedan los árboles en las copas de los... No, sí, hubieron parte en el terremoto de Valdivia, hubo parte tanto en Chile como en los países más cercanos del mundo. Hubo lugares donde arrasó aldea y el mar no bajó nunca más. Tuvieron que irse todos los pescadores más arriba porque no pudieron reconstruir sus aldeas porque desaparecieron, o sea, quedó tapado con agua. Claro, justamente. Vamos a ver qué nos indican acá. La tierra, dice, es como una mandarina, dice Clotilde Ahumada. Dice también Romeo, que está saludando. Ah, don Luis Grillo no está. El viernes hay un show, entrada gratis en Viña del Mar. Querida amiga Clotilde, te saludo con cariño, dice Romeo. Rosana Tovar dice, sí, desde el 2012 los días se acortaron como dice la Biblia. Es necesario para acelerar el tiempo y dar cumplimiento a un propósito bueno. ¿Ya? Y sí, yo sabía, vi la entrevista con la que le hicieron a Luis Grillo, de lo que estaban hablando. Como extrañas acá, todo es cíclico, dice Clotilde Ahumada. ¿Todo es cíclico? Sí. ¿Sí? A propósito, nada es eterno. Dice Victoria Villarroel, a propósito de terremotos y temblores, hace poco rato tembló muy fuerte en el norte, 5.4 en Tierra Amarilla. Sí, está bueno, sí, 5.4. ¿Ya? En el terremoto de Valdivia, dice Clotilde, se hundió Corral Bajo, sí, y nunca más volvió, quedó bajo el mar. Justamente. Clotilde, se cambió el curso del río. Claro. También. Por eso hay que irradiar y pensar positivo para que no se den las cosas, dice Rosana Tovar. Creer es crear y tenemos el potencial para modificar las cosas. Bueno, el ciclo tiene que terminar sí o sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar que el cambio no sea tan drástico, tan brusco. En cuanto a lo que nos pueda afectar negativamente, pero hay que confiar en que de los que sufren será el reino de los cielos, ¿cierto? Y la verdad, hacer fuerza, como dice Rosana, para que atenuar un poco lo fuerte del cambio. Ahora está ocurriendo algo muy positivo, que están comenzando a caer las religiones por su propio peso. ¿Ya? Ahora ya no importa de qué credo sea, ¿ya? Sino que están todas cayendo, porque es algo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Es la única forma que la gente empieza a abrir la mente, salir desencasillado en que está, ¿ya? Con los ojos tapados por los costados y solamente mirar un frente que le crearon, sin dar ninguna prueba, por supuesto. Y al sacarse esto, ya hay una mirada periférica, ya no solamente direccional, sino que el rango de visión se amplía y puedes barajar muchas más cosas que nadie te las explicó, nadie te las contó, ni nadie te las dijo cuando niño, ni se te enseñaron en el colegio, ni te las dan por televisión. Entonces, esa es la parte importante, que al caer estas cosas por su propio peso, se va viendo por selección natural qué es, qué no es, qué es verdad y qué no lo es. ¿Ya? Como Jesús decía, por el que tenga ojo y no vea, y tenga oído y no oiga. No hagamos yo sordo ni tratemos de tapar el sol con un dedo, ni pongamos una venda, porque ahí es donde estamos mal. Dice Rosana, exacto Eduardo, hay que amortiguar. Exacto, eso es. ¿Hay que amortiguar? Lógico. No es evitar de que el ciclo termine, porque es imposible. Es como Jesús nunca vino a eliminar el mal, ni a combatir, ni a matar al demonio. Yo creo que sí. Él vino a amortiguar, como dice Rosanita, atenuar, ¿cierto? Equilibrar, como en Star Wars, la fuerza con el lado oscuro de la fuerza. Equilibrio. No se puede eliminar ni uno al otro, porque si no, ninguno existiría. No puede existir uno sin el otro. ¿Ya? Dios sin el demonio no puede existir. Es imposible. Tiene que existir en toda la dualidad del universo.
¿ya? En todo, aunque sea la parte que interpretemos. Por ejemplo, tenemos lo que es vida, tenemos la dualidad entre la ciencia y la religión, ¿ya? La creación divina y la teoría de Darwin. Tenemos ahí, es siempre esa pugna está. No, es que el científico, yo la llevo, como se dice aquí en Chile, los religiosos están por allá abajo. No, el religioso dice, Dios es grande, yo estoy arriba, el científico por allá abajo. No, pues. Agachemos un poquito la orejita, que eso es lo que más nos cuesta, si nuestro ego el que nos condena. Es que los seres humanos... Es el problema. Sí, sí. Todos tenemos la razón. Todos, sí. Aunque en nuestro interior sepamos que no la tenemos, nos damos brazo a torcer. Y ese es nuestro peor defecto como ser humano. Sí, sí. Y ahí radica todo. Ahí radica todo. Hay que resetearlo todo. Hay que resetear. Hay que resetear la humanidad. La EPRON, como se dice en electrónica. Hay que resetear la EPRON. Yo digo, ¿cómo... quienes están? Porque siempre hemos dicho que acá hay seres que nos están dando una mano y a lo mejor están a lo mejor en el mar, todo. Si y otros que van, están impidiendo que, esa mano, que, están, que esa mano llegue. Ya, y pero digo yo, ¿cómo no van a poder hacer lo mismo que hacen los avioncitos que están fumigando y están? ¿Por qué no nos dan una manito también? Para decir, ya, pare un poquito esto y salvemos la raza. Pero, Patito, es que la ropa sucia se lava en casa. Todo el mundo en la Tierra sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué tienen que venir de afuera a arreglar el cuento en nuestra casa? Si tú tienes un núcleo familiar, ¿ya? Tú no vas a aceptar que alguien de afuera venga a darte consejos cómo guiar tu núcleo familiar, ¿no es cierto? Así que tampoco tú puedes ir al del vecino y decirle, oiga, sabes que usted está mal con esto y esto y esto. O sea, ya, tú decís que como que los extraterrestres tienen que intervenir un poco, ¿no? Denme una manito. Ya, no, es que si no intervinieran ya no habríamos terminado. No puede intervenir. No, si intervienen. Es cierto, pero no, algo más divino. O sea, lo que tiene que cumplirse. Lógicamente. Eso no pueden hacer nada. Pero el caos que tenemos en nuestra casa... Claro. Es caos que nosotros mismos hemos provocado. Sí, bueno. Y nosotros seguimos provocando. Claro. ¿Ya? ¿A quién le interesa cuando tira la cadena dónde se dan toda esa inmundicia? No le interesa a nadie. Claro, esto termina después termina una guerra celestial, ¿no? Si tú sacas bolsas de azúcar de tu casa, no te interesa dónde van. Sí. Si las reciclan, las reciclan, si se dan al mar, las botan a un río. ¿Ah? Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Un ejemplo con pera y manzana en los barrios. Uy, tú dejaste una tarea la semana pasada, ¿no? Parece. Sí, dejaste una tarea, pero no. Están en paro. Los pobres están en paro. Este revolucionario, viste ya. Se supo todo. Mira. Tú tienes un montón de escombros en tu casa porque hiciste un trabajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿O qué? No se puede trabajar así. No, vamos a un tema musical. Ya, mejor mientras. Sí. ¿Sabes por qué? De ti, no merezco tu amor, mas en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha. No soy digno de ti y por eso me voy, mas cuando de flores, porque no mis noches se visten de amores, porque no soy digno de ti, no merezco tu amor.
se desflore. Porque no mis noches se visten de amores, porque no soy digno. Estamos al aire, estamos en encuentros cercanos. Y oye, buena la imagen esa. ¿Buena? Muy buena. ¿La quiere mostrar? Pero a ver si se puede. ¿Por qué no puede? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. A ver, mire. A ver si yo puedo ayudar. Ponerle play, che. Pongo play. Este es algo que le envían a Eduardo, ¿ya? Acá hay un misil. Quizás con qué cosa va. Fue disparado, claro. Disparado. No se sabe si va al espacio ese cohete o va dirigido a algún país, no se pero sabe. Pero hay una nave Israel lo tiró. Que hace algo sí. Bien especial. ¿Eh? ¿A Israel, dices tú? Y lo tiró Israel a Siria. Hacia Siria. A ver. Mira, con ojiva. Con ojiva, ¿no? El sábado tú conoces con Aina, la rusa. Muy bueno, bueno, bueno. Una nave. Wow. Increíble, ¿eh? En la próxima pausa musical voy a buscar algo muy interesante también. Que yo se lo voy mandando mis contactos cuando lo encuentro. Es un tipo que hace un experimento. ¿Ya? Donde está la línea imaginaria del Ecuador. ¿Ya? ¿Ya? Mira, llega la bomba incluso por el misil que tiraron acá. Sí. ¿Ya? ¿Y? Entonces, hace una especie así, un recipiente cónico con un orificio en medio, como un embudo, digamos. ¿Ya? Y tiene dibujado una espiral con una flecha. ¿Ya? Una espiral. Hace tres. Coloca uno justo en la línea del Ecuador. Coloca uno un par de metros. Unos 10 metros hacia el hemisferio norte y unos 10 metros al hemisferio sur. ¿Ya? Sobre la línea. Claro. De la línea del Ecuador, ¿ya? Coloca un recipiente de esos cónicos como un embudo. 10 metros hacia el norte coloca otro. Ahí, al eso sur, fue un asalto. Ahora, sí, está buena la fiesta. Aquí está buena la fiesta porque están pasando muy rápido. Sí. Eso y resulta no es que ambulancia. Hace el siguiente experimento. ¿Ya? Se coloca en el hemisferio norte. Ya. Echa con un tapón, ¿cierto? Echa agua en un recipiente. ¿O aquí cuando la isla? Echa agua en un recipiente. En el recipiente del lado norte, donde tiene la espiral, siguiendo las manecillas del reloj. Echa el agua. Coloca una especie de regla en el agua para que se detenga, no gire. ¿Ya? Y sobre el agua, coloca una flor. Una flor chiquitita, ¿cierto? Flotando. Saca el tapón, empieza a caer el agua y empieza a girar la flor a medida que va succionando el embudo ese. Empieza a girar como si fuera un remolino. Empieza a girar, succiona la flor y la flor empieza a girar en el sentido de la manilla del reloj. ¿Ya? Ya, sí. Ya. Se va al otro lado, digamos el hemisferio sur, hace lo mismo. Y el espiral que tiene dibujado en el cono está hacia el otro lado. Entonces hace lo mismo, el agua empieza a succionar, pone la florcita y empieza la flor a girar hacia el lado izquierdo, en el sentido contrario, las manillas del reloj. Y lo más impresionante es que después se va al que está justo en el medio de la línea del Ecuador, ¿ya? Hace exactamente lo mismo, coloca la flor en el medio y la flor no se mueve y empieza a caer recta hacia abajo. Campos magnéticos. Es una maravilla, de ahí se los voy a buscar. Campos magnéticos. Pero yo les mando a ustedes por meses en todas esas cosas, ni me pescan, por nadie las veo. No les mando más tampoco. No, no, sí, y sí, en el, sí, oye, yo, en el sur, por lo sur pasa eso, lo mismo que tú, pero con los mares. Que hacen las corrientes, los mares hacen eso. Y es peligroso. Es peligroso porque provocan grandes tormentas, trompan mar, y un montón de esas cosas. Pero si cuando muestran huracanes desde arriba. Se ve la diferencia de giro de los huracanes de las nubes en la misma. Yo me he fijado cuando te muestran las cartas sinópticas cuando dan el tiempo. Sí. Ah, claro, también. Una va para un lado y el otro va para otro lado. Exactamente. Claro. Sí. En el metro hay uno bueno, hay una foto grande, pero donde ahí está enfocado
dos tormentas, una vaca y una vaca. Sí. A ver, diferente, mira, a propósito de eso, ¿eh? Traten de hacer ustedes esto ahí, mira, y ahí, ahí, mira, ahí. Hagan esto. A ver, hazlo tú. ¿Ya? Y ahora ese para allá y el otro para acá. El otro para el otro lado. Sí, así, pues. Mira el otro para el otro lado. Claro. No, es que, no puedes. No es que vais para el mismo lado. No, mira. Va este para allá. Mira, este para allá y este no para acá. Mira. Ya solamente.